Ya estamos de regreso aquí en DGES TV y vamos a continuar con la entrevista que comenzamos en radio con nuestra invitada de hoy, que nos estaba contando fuera del aire que ella no está nerviosa, ya lo ha practicado muchas veces, dice que ya está lista para las entrevistas de televisión, de radio y las fotografías y los autógrafos. Ya avisó a la escuela que por favor ya la esperen listos para los autógrafos. Y bueno, estábamos platicando, allá arriba dejamos pendiente la cuestión musical. Y ya Frida está lista para tocar, así que vamos a comenzar, igual que en radio, con una canción. Y ella nos va a deleitar con una más de sus interpretaciones. Pero primero, Frida, cuéntanos, ¿esta canción la escribiste tú, la compusiste tú? Pues sí, la escribí yo. Es muy reciente, pero también la he ensayado mucho. Y nos decía su mamá que lo más complicado para Frida fue elegir una, porque tiene muchas composiciones y le encanta practicarlas todo el día, ya nos contaba su mamá ya en radio. Así que, bueno, pues vamos a escucharla en esto. ¿Tiene canción? ¿Tiene nombre ya la canción? Pues sí, se llama Nueva Chica, Nuevo Sueño. Ok, muy bien, pues vamos a escuchar esto con Frida. Comenzó
Una composición de Frida, y fíjense que hace rato nos estaba diciendo su mamá, que tenemos de este lado, y la profesora que tenemos del lado derecho, y nos decían, parecía que ustedes estaban más nerviosas que Frida. Frida dice que ella se ha preparado ya toda su vida casi para el momento de ser famosa, así que ella ya estaba muy lista para comenzar con esto. Y bien, Frida, cuéntanos, ya hablamos en radio, una de las pasiones que tú tienes es la música, pero además de esta hay otras cosas que te gusta cultivar. Ya nos platicaba Frida ya en radio que la música comenzó desde pequeña, tenía esa inquietud. ¿Y las otras artes que cultivas, cuáles son? Primero que nada, ya nos platicaba hace rato la maestra algunas, pero ¿cuáles otras cosas te gusta hacer? ¿Y cómo te nació esa inquietud? Bueno, mi talento o mi don más original, el que más me describe, es la pintura. La pintura me gustó desde pequeña. Hasta tengo un cuadro en mi casa de una pintura que ni se le entiende nada y lo llamo León, no es como lo pintan. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo desde qué edad comenzaste tú a pintar? Uy, desde muy chiquita. Les diría que a los 3 años, pero no me acuerdo bien del año. Ok, no se acuerda cuánta edad tenía, pero sí se acuerda que ese fue el primero, ¿no?, que realizó. Muy bien. ¿Y después de eso has tomado clases especiales de algo? Pues tengo otro método. Yo no utilizo clases de piano, ni clases de pintura, ni tutoriales, nada de eso. Yo, por ejemplo, en el piano, por ejemplo, si me piden una canción, no sé, de Beethoven o de Morse, obviamente yo escucho la canción primero, luego la saco en el piano así de rápido, sin tutoriales ni nada. Fíjense, y eso era lo que nos platicaba hace rato la maestra, ¿no? Cómo Frida aprende a escuchar, ha podido explotar más algunos de los sentidos porque tiene esta sensibilidad, y por eso la hace tan buena en las artes, ¿no? Y fíjense que a mí me encanta de este lado su mamá, porque es siempre muy importante el apoyo de los padres, pero además en este caso pues mucho más, ¿no? Porque el seguimiento que requiere Frida, nos platicaba hace rato su papá, su primer día en la escuela. Yo creo que no nada más le pasó a Frida, a algunos de nosotros también nos ha pasado alguna vez, que nos mandan a un salón y de pronto aparecemos en otro, ¿verdad? Y entonces eso le pasó a Frida en el primer día, en su primera escuela, pero bueno, ahora ya se ha ido acostumbrando más a ubicar las cosas. Pero, ¿qué otras complicaciones tiene la situación de Frida en el contexto, más allá de la escuela, en la situación cotidiana? Pues sí, es complicado tratar con una niña de visión corta. Para mí fue muy difícil aceptarlo, que yo tenía una niña con discapacidad, con visión corta. Y en segunda, darnos a la tarea de investigar qué hacer para tratarla como niña normal y que ella pudiera ser independiente, que ella pudiera menearse por ella sola, que ella pudiera en la escuela estar normalmente. Y sí ha sido complicado, y en la vida cotidiana también es complicado, a veces hasta triste para como papás, porque si de repente Frida agarra un lápiz, yo comentaba con la maestra, agarra un lápiz y no es como una niña normal que para verle la punta lo mira, no, ella lo tienta, su tacto y su oído en ella se han desarrollado. Y como papás sí sentimos feo, o sea, sí sentimos en verdad feo ver esa,
esa situación, de repente nos pone triste, pero también cuando ella empieza a desarrollar el gusto por la música y que vemos que sí es verdad que ella escucha una canción de Beethoven, una de Mozart, y de repente ya no las está tocando, decimos, ¿cómo? Si su hermano tiene que estar tocando guitarra con tutoriales y una y otra vez, y ya de repente le sale pero bien y uno le quiere también tocar y no, nada más no. Entonces se le ha desarrollado el tacto y el oído. Entonces sí, en la vida cotidiana hemos aprendido a llevar ese problema de Frida, pues ya ahorita sí adaptándonos a ella y superando todas las cuestiones que Frida a veces tiene como una limitante. Pero fíjense que cómo Frida ha aprovechado estas cuestiones que para nosotros podrían ser limitaciones y las ha explotado, en realidad, ¿no? Ya tiene recompensas muchas de las cosas que a lo mejor en un principio pensamos ella no pudiera hacer, pero realmente ha solucionado de una manera como mucho más creativa, ¿no? Y dinos, Frida, ¿cómo es un día cotidiano? ¿Cómo es que un día que vas a la escuela, ¿no? Porque y también ya nos contarás los fines de semana, pero ¿cómo es un día cotidiano cuando te levantas y vas a la escuela? ¿Tú eres del turno matutino? Sí, soy del turno matutino. Entonces, cuéntanos cómo es un día completo de Frida. Bueno, me levanto a desayunar y después me voy a la escuela. Luego, en caso de los lunes, que es casi uno de mis días no favoritos, pues voy a taller. Ahí a veces viene la maestra, a veces tiene un poquito de retrasos, pero bueno, ella si viene nos da una excelente clase, una clase por ejemplo, ella nos enseñó a bajar un programa llamado Audacity y ese me podía ayudar en la música en mi laptop. Después en ciencias estoy con la maestra Jimena. Esa maestra tiene un método que a mí me agrada y enseña muy bien. Y en receso me junto con mi mejor amiga de todas las mejores amigas que he tenido. Okay. La mejor de todas es Melanie. Una dibujante igual que yo, canta igual que yo, canta muy bonito, se lo decía en este receso que andaba cantando y yo le dije, oye, cantas bien bonito. En mate, es más o menos mi materia favorita, porque estoy al lado de mis amigos. Ok. Muchos amigos. Y la maestra nos enseña muy bien, y no puedo quejarme. Ella, pues, al menos me enseñó bien cómo hacer las ecuaciones, ya que en primero no les entendía bien. Y veamos qué otra materia. Formación cívica y ética. Tengo un maestro, Felipe. Es un enorme y gran maestro. Muy bueno. Me encanta cómo da sus clases. Nos dice allá el equipo que se me hace que Frida quiere puntos extra. Ya dijo que en taller, en matemáticas, en formación cívica y ética. Por favor, en historia también necesitamos ahí que vayan anotando, por favor. Las menciones específicas merecen un punto extra en la escuela. La profesora que nos acompaña, ¿de qué materia es? Español. También en español queremos un punto extra, por favor. Y Frida, cuando sales de la escuela, ¿quién va por ti? ¿Cómo regresas a casa? Bueno, mi mamá es la que me lleva a mi casa, bueno, nos vamos a la casa las dos y obviamente llegando a mi casa, luego hago mi cuarto y luego quiero empezar a tocar el piano y escribir historias. A veces cuando escribo mis historias siento como que soy un parte de ellas porque son buenas historias. Okay. Y bueno, o como cualquier adolescente y niño, pues veo la televisión y hago la tarea a las 6 de la tarde, me baño y ahí sueño con los angelitos. Muy bien. Y fíjense cómo Frida es muy sincera porque la mami de Frida nos dijo allá arriba, no, es que cuando llega hace la tarea, ya confesó Frida, no es cierto, primero llego a tocar, veo la tele y luego entonces… Ya hago la tarea como a las 6 de la tarde, ya nos dijo. Ya cuando seguramente mamá dice, ya,
¿Ya en serio? La tarea. Muy bien. Pues, y dinos, Frida. Ah, fíjate, algo que se nos había olvidado mencionar es que el nombre completo, de, bueno, lo, Frida tiene dos nombres. Se llama Frida Dodaba. Y yo les preguntaba hace rato si Frida que nos cuente este significado de su nombre. Y ya la mamá nos contará por qué es que decidieron poner este nombre, porque yo les decía, para sobre todo para un adolescente es muy importante para su personalidad el cómo se llama. Es una palabra que se escucha, bueno, en toda nuestra vida es la palabra que más escuchamos. Entonces, a ver si Frida nos comparte el significado de ambos nombres. De Frida no tengo idea de qué significa. Es nombre ruso y yo no sé hablar ruso. Ok, muy bien. Y Dodaba es nombre judío. Significa amor de Jehová, y he estado reflexionando mucho. La religión para mí es muy importante y tomo seriedad en esto. Y es verdad lo que dice mi nombre. Si Dios no me amara, no estaría aquí. Le agradecí a Dios ayer yendo a la iglesia y, bueno, quiero que me siga ayudando Él. Camino por camino, donde sea, cuando quiera. Muy bien, y ahora sí, la mamá que nos platique cómo es que deciden este nombre. Bueno, la verdad es que es bien curioso porque mi esposo se llama Alfredo Eduardo. Entonces, Frida, en realidad lo escogí por Alfredo, porque le dicen Fredis. Y como ella iba a ser niña, pues yo le quise poner Frida. Ok. Ese es el nombre de Frida. Y Dodaba fue porque el embarazo de Frida fue muy complicado. Yo tuve placenta previa, de hecho, de ahí se viene generando también toda la situación de Frida. Tuve un embarazo de placenta previa y fue muy complicado, tuve muchos sangrados, tuve todas las complicaciones de lo que conlleva un embarazo así. Y yo sí, como dice Frida, llevamos una religión. Y sí, la verdad fue que me acerqué mucho porque mi niña me daba muy pocas posibilidades de que naciera, porque su peso era muy bajo. Como estaba la placenta al revés, ella no se lograba alimentar. Entonces, sí, le pedí un milagro, la verdad, pedí un milagro para que Frida saliera bien. Y este nombre significaba amor de Jehová. Y yo que le dije, qué mejor nombre para un regalo que me das que el que tú la hayas amado y me la hayas enviado con vida, ¿no? Bien. Ah, pues qué bonita historia, y por eso queríamos compartir. Y ya investigó Alejandro, dice que Frida es princesa de la paz. Y la mamá sí sabía, ¿verdad? Ay, sí. Claro, dice, yo ya había investigado. Pero fíjense que te queda muy bien, entonces, princesa de la paz. Y pues ya ustedes no la han visto, a ver si ahorita se anima a pasar. La pequeña hermana de Frida nos acompaña hoy también. Y ya decíamos, es muy importante la comunicación y la convivencia. Nosotros en técnicas, bueno, siempre hacemos énfasis en que la comunidad participe. Vas acá con tu mamá para que no te dé miedo. Ella también está preparándose para salir en televisión. Así que cuéntenos también cómo es esta situación con los hermanos de Frida, porque Frida tiene dos hermanos, la pequeña que nos acompaña hoy y su hermano mayor. Y nos decía, el hermano mayor ha contribuido mucho en esta educación de Frida, en todas las necesidades que ella tiene. Y bueno, también la pequeña, pero ¿cómo es esta convivencia de los dos hermanos con Frida? Pues en principio, como su hermano fue mayor que ella, a él sí le estuvimos, cuando Frida nació y nos explicaron todo su problema, sí le estuvimos haciendo hincapié en el problema que tenía Fridita, que tenía que tener más calma, hacerle más tolerancia en primera, porque pues Frida se nos acercaba mucho a la televisión, Frida se pegaba muchas cosas que a él le prohibíamos. Entonces le decíamos, mira, tú sí tienes que obedecer y hacerlo, porque para ti no es problema. Y además se puede generar un problema, pero Fridita, con el problema que tiene de vista, ella sí tiene que acercarse más a él, sí, pero cuando nace la pequeña, aquí sí nos cuesta más trabajo porque ella como que todavía no entiende y de repente sí le da su grito, Frida, quítate de la tele, o Frida, no te acerques tanto. Creo que es porque ella ya nació después de todo este proceso de adaptación que tuvimos como familia a la situación de Frida, pero en realidad se llevan muy bien. Su hermano el mayor, pues como siempre, fue el que la cuidó toda la primaria porque le tocó estar con ella, fue el que la cuidó parte de la secundaria porque también le tocó un año con ella, y sí, siempre le ha dado mucho apoyo, siempre está atrás de ella, qué necesita, juegan como cualquier niño, también con Natasha,
juegan como cualquier niño, se pelean como cualquier adolescentes, como cualquier hermanitos, así. Así ha sido nuestra vida familiar. Y la pequeña Natasha se cara como de, no, no es cierto, yo nunca me peleé con Frida, ¿verdad que no? Dice, me mis comentarios. Muy bien, pues casi terminamos este programa. La verdad es que también se nos fue. Ya ni siquiera pudimos hablar con la maestra, que estaba deseosa de platicar todas las experiencias. Pero pues el tiempo aquí es cortísimo. Entonces, pues antes de terminar, ya es tradición aquí en DGSTV que haya un espacio para la conclusión, para los saludos. Entonces le vamos a pedir a Frida que comience, luego Natasha también va a tener su espacio para que envíen todos esos saludos que tienen. Seguro Frida ya lo ensayó también. Entonces, por favor, si envías todos tus saludos. Bueno, quiero saludar a el director, que fue el que hizo posible esto, junto a la maestra de Saer, el profesor Heriberto, el subdirector, ellos. También quisiera saludar a mi mejor amiga, Melanie, hola Melanie, y a otras amigas, Katy Perry, ya sabe quién es ella, Witron, Urbina, Carla, Alexandra, y Arturo, ahí te mando un hola, también a Irving, a Chucho, Ángel, aunque medio nos llevamos bien, y a Rodrigo. Ok. Ay, hasta la mamá hizo cara así como de, ok. Sí, porque ella ya sabe lo que... Ok, muy bien, vamos a pasar con Natasha. Saludos aquí. Hola, Giovanni, te quiero decir que sé que no viniste porque Frida no quiso. Ok, ya balconeó, sí a Frida. Yo sí quise. Bueno, okay. Sí, y a Giovanni y a su banda, que los quiero mucho. Ok, ¿que Giovanni es el otro hermano? Sí. Muy bien, entonces no vino porque no pudo, ¿verdad? Tenía una agenda muy llena, pero seguramente los va a ver después en YouTube. Muy bien, ahora sí, por favor. Pues muchas gracias a ustedes primero por invitarnos y por hacer el sueño de Frida realidad. Por lo menos ahorita está ella muy contenta y espero que con esta actividad a Frida le eche más ganas en la escuela y que también esto sirva, esto es de apoyo para que todos los niños con cualquier problema de discapacidad vean que también pueden incluirse en las escuelas de la mejor forma, pueden convivir con todos los alumnos, con todos los maestros y no hay ningún problema. Muchas gracias. Claro, eso es muy importante lo que decía y también del lado de secundarias técnicas, siempre nosotros hacemos mucho hincapié, a veces incluso en los grupos de inclusión de USAER que nos permiten traer a sus alumnos, bueno, les decimos, la idea es que ellos tengan esta experiencia y que también seamos inclusivos aquí en DGSTV, porque, a veces como que nos da miedo, ¿no? Decimos, así como la maestra decía, me da miedo que me van a preguntar, así también a los chicos, pero para los chicos es una experiencia enorme y es una experiencia que los ayuda, que los impulsa, esa es la idea, ¿verdad? Que los ayude en su educación, que sepan que en secundarias técnicas pues tienen una casa, un hogar, que van a ser bien recibidos y que también aquí en DGES Radio y en DGES Televisión nos encanta tener aquí a los niños. Por eso este programa se llama Nuestros Alumnos, porque nos encanta tener aquí todas las experiencias de vida que ellos nos regalan. Y bueno, ahora sí, solamente le van a tocar los saludos, profesora. Por favor. Pues primero muchas gracias a ustedes por invitarnos y un agradecimiento también a nuestras autoridades educativas, quienes han permitido todo ese aspecto de inclusión, ¿no? Que nos han apoyado muchísimo. Claro, pues nosotros enviamos un saludo a la técnica 71, a todo el personal administrativo, docente y directivo, porque bueno, esto es un trabajo en comunidad, ustedes ahorita pues vinieron a representar a la técnica 71, pero en realidad hay mucho trabajo detrás, también a los papás de la técnica 71 y a todos los chicos que próximamente los vamos a tener por aquí también. Bueno, pues les agradecemos hoy por haber venido, por habernos compartido esta historia y pues gracias Frida, ya saben, por favor en la escuela espérenla con los cuadernos listos para los autógrafos y con los aplausos, por favor, y pues también en YouTube esperamos que los vuelvan a ver.
¿no? Pues exacto. Esto fue nuestros alumnos. Ella fue Frida Dodaba González Lezama. Y pues los esperamos, no se muevan porque ya seguimos con el turno vespertino con nuestros alumnos, a ver si allá me dicen qué técnica vamos a tener hoy. Pues nosotros nos despedimos, yo soy Alma Rangel, le agradecemos como siempre a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por permitirnos este espacio para la realización de este y todos los programas de televisión y de radio. Esto fue de GSTV, te ve aprendiendo con nuestros alumnos. Adiós. ISA Corporativo y UNICEF te invitan a participar en el segundo concurso de dibujo infantil. Colorea tus derechos. Del 10 de febrero al 26 de marzo. Consulta las bases en www.isa.com.mx. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.